Santárbara es una compañía que está completamente integrada desde que sembramos los árboles de café en Santárbara y Fredonia hasta que servimos una taza de café en nuestra tienda especializada que se llama Café Pergamino. Estamos siempre tratando de sacar diferentes orígenes, diferentes cafés, diferentes perfiles de nuestras fincas para ofrecerle a nuestros clientes en el extranjero productos diferenciados por el cual ellos estén dispuestos a pagar más. Por ejemplo, La Palma, que es una finca específica de nosotros que tiene un perfil específico y lo vendemos separado al resto de nuestra producción. Tenemos La Miel, que es un proceso que le hacemos diferente en beneficio y lo llamamos La Miel. Y Don Pedro, que es una reserva especial de un café muy rico que sacó nuestras fincas y el cliente nos pidió que lo llamáramos Don Pedro por mi padre. Digamos que nosotros tenemos más de 15 referencias de producto que vendemos en el exterior y no vendemos solamente café de nuestra finca, sino estas 15, digamos que subproductos o submarcas de nuestra marca general que es Santa Bárbara. El café de nuestras fincas llega todos los días durante cosecha acá a la planta trilladora y llega en lo que llamamos el estado pergamino, ¿cierto? El estado pergamino es todavía con la cáscara, con esta cáscara que protege el café de la humedad y de olores extraños y externos, ¿cierto? Y conservamos el café en estado de pergamino hasta el último momento, cuando lo trillamos, ya sea para exportarlo en verde o para consumirlo acá en nuestra tostadora. La trilladora es una máquina que con un tornillo grande le da vueltas al café y lo va como presionando uno contra el otro y le va quitándole ese pergamino que les mostraba. Entonces este café ya está procesado, ya está trillado, como ven no tiene ningún grano defectuoso. Entonces esto ya es el producto que metemos en los sacos de fique recubiertos con las bolsas plásticas y exportarlo ya hacia el extranjero o que utilizamos en nuestra planta tostadora para servir en nuestra tienda o a nuestros clientes institucionales. Tenemos dos tostadoras, una más grande que la otra. En esta pequeña tostamos todos los microlotes, todos los lotes pequeños que tenemos en la tienda como ediciones especiales son tostadas en esta máquina. Nuestras máquinas dependen de un maestro tostador estar siempre pendiente de ellas. Van a ver que siempre está mirando el café, lo está oliendo, está viendo cómo se desarrolla, está cambiando la temperatura por si está desarrollando muy rápido o muy lento, la entrada del aire. Entonces, dependiendo de la materia prima que estamos tostando y cómo la vamos a utilizar, si la vamos a tirar en expreso o en filtrados lentos o para ciertos tipos de máquinas de café, nosotros depende también cómo tostamos el café. Y ya empacamos en nuestro empaque que ya viene, ya le marcamos entonces la fecha de tostión y con la edición que es el café. Entonces este origen es Pajarito. Acá viene toda la información de Pajarito, la variedad del árbol, de dónde viene, la altura, los acentos. Igual tenemos para todos nuestros cafés, cada uno tiene su origen diferente. Todo el café que vas a encontrar acá para comprar o el café que utilizamos para preparar siempre tiene solamente un par de días de tostado. Y una cosa muy importante es que nosotros molemos al instante, entonces nosotros nunca tenemos café molido. El café cuando se muele empieza a perder muchos de sus atributos, entonces cuando un cliente viene a pedir una bolsa de café porque se la quiere llevar para un regalo o para consumir en la casa, nunca ese café está molido, siempre está en grano y le preguntamos a la persona para qué método de preparación lo quieres moler, si lo quiere moler y se lo molemos al instante. Cuando nosotros vamos a preparar acá, molemos al instante la preparación. Muchas personas no saben que entre cafés buenos hay diferencias. Mucha gente dice, café bueno y café malo, ¿cierto? Café tipo consumo, pasillas y café bueno tipo exportación. Cuando nos damos cuenta que el mundo del café es tan complejo como cualquier mundo sofisticado, bacano, de las cervezas artesanales, de los vinos de los vinos de alta calidad, de la gastronomía, que hemos visto que en la ciudad pues hay un auge de gastronomía de muchos tipos, de muchos orígenes, la gente empieza como a darse cuenta que el café es más allá que simplemente una bebida de rutina, que no es una bebida simplemente para tomarse su café con los amigos y compartir, sino que hay una cantidad de información detrás de esa bebida que la puede hacer más interesante a la hora de disfrutarla.